Hola, pues primero buenos días a todos los que están aquí. Muchas gracias, estoy muy emocionada de presentarles mi trabajo. Antes de entrar en materia, quisiera hacer unos agradecimientos principalmente a los migrantes, porque sin ellos, a los que participaron y a los que no colaboraron, pero no están presentes en el trabajo escrito, porque pues sin su participación, pues este trabajo no existiría, ¿no? También a los encargados de los albergues por abrirme el espacio y hacer que este trabajo se hiciera posible. Quisiera hacer público también mi agradecimiento al doctor José Juan por acompañar desde muy temprano y hasta el final. Y al comité de tesis, que bueno, siempre tuvo la disposición de leer y de compartir con sugerencias para nutrir mi trabajo. Bueno, antes de entrar en materia, no quisiera dejar de mencionar a cuatro personas que fueron imprescindibles en la realización de este proyecto. La primera de ellas, pues, es Mayela Álvarez Rodríguez, secretaria técnica de este trabajo. Quien debería estar aquí ahora con nosotros y que, sin embargo, a más de 6 meses de su desaparición, pues todavía no sabemos de su paradero. Asimismo, como me permito evocar la memoria de don Jacobo, de Rigo y de padre Pedro Pantoja, seres entrañables que fueron muy importantes para este trabajo y que lamentablemente pues ya no están con nosotros. Bueno, ahora creo que ya ven mi pantalla, ¿verdad? Ok, bueno, como muchos de ustedes saben, durante mi formación antropológica estuve realizando un proyecto que lleva por título Migración de riesgo en el tránsito de la ruta noreste, subjetividades desde una escucha significativa. Ay, no puedo cambiar. Ahí está. Bueno, el objetivo principal de esta tesis es conocer las experiencias de escucha en migrantes centroamericanos que transitan por el corredor noreste mexicano hacia Estados Unidos y destacar los significados asociados a los sonidos que son recordados a través de su testimonio enunciado en dos albergues, en Casa Marianela, en la ciudad de Austin, Texas, y otro en la Casa del Mirante de Saltillo, en Coahuila. Para esto planteé algunos objetivos específicos, por ejemplo, identificar las rutas y los medios de transporte, hacer una compilación de estos sonidos, de los sonidos que componen la ruta, y encontrar una correspondencia entre estos sonidos y las afectividades en la relación, digamos, que los migrantes tienen con el tránsito. Bueno. De esta forma, exploro la categoría de riesgo como un elemento condicionante de estas formas de percepción sensorial, en especial la auditiva, y propongo que esta está determinada por los medios de transporte empleados por los migrantes y esta condición, digamos, está supeditada por los medios, por su estatuto migratorio. Viene bien como recordar cuáles son o qué entiendo por ruta noreste. Está delimitada en este mapa que ven en la pantalla por los estados coloreados en verde y que está dirigida en cierta forma por el sistema ferroviario que lo atraviesa, marcado con morado. Del lado derecho pueden ver un poco las casas. ¿Me escuchan? Bueno, pues gracias por atender la indicación. Como les decía, del lado derecho están los espacios donde realicé trabajo etnográfico. En el cursor pues, está la ciudad de Austin, donde comencé, y más abajito Saltillo. Con otro color azul están Casa del Migrante Forastero y Casa Nicolás, donde fueron mis primeros acercamientos. Aquí quisiera aprovechar para contarles un poco cómo es que este trabajo se reconfiguró.
Y bueno, en un principio yo estaba interesada en conocer cómo era la experiencia migratoria, pero a través de expresiones lírico-narrativas o en un registro sonoro y pues trabajar con ello. Pero tras estos primeros acercamientos me di cuenta de que los migrantes estaban muy preocupados más bien en sobrevivir el tránsito que en registrar esta experiencia. Entonces, pues más bien hubo una... O surgió la pregunta, ¿no? De qué y cómo escuchan los migrantes centroamericanos durante su tránsito y cómo es que estos sonidos afectan su subjetividad. Bueno, aquí les cuento un poco sobre quiénes son las personas que colaboran en mi tesis. Hago un poco como información referencial, ¿no? Nombre, la nacionalidad, así como su situación migratoria. Como pueden ver, la mayoría son irregulares en tránsito, los que están en México, a excepción de un chico, y los demás que están est en Estados Unidos ya han alcanzado el estatuto de refugiados. Bueno, también pueden ver en la última columna cómo el tren, a pesar de que puede ser usado en conjunto con otro medio de transporte, pues sigue siendo el medio más utilizado, ¿no? Bueno, ahora quisiera poner sobre la mesa cuáles son las razones que hacen que estas migraciones masivas hacia Estados Unidos pues se gestaran, ¿no? Y creo que esto tiene que ver un poco con los antecedentes históricos que han conformado a Honduras como un país expulsor. Entre estos antecedentes podemos mencionar la dependencia económica con Estados Unidos. Militares, las pandillas que pues comprometen la seguridad nacional, así como los desastres naturales que no han dejado de azotar el país hondureño, y una relación del Estado corrupto con el narcotráfico. Todas estas estos antecedentes han conformado un escenario, digamos, como para el éxodo, ¿no? Hacia Estados Unidos. Es en este escenario donde se gestan percepciones y sensorialidades específicas que se convierten en una especie de capital social para el migrante y que lo acompañarán durante su tránsito. Bueno, este trabajo, digamos, desde el planteamiento del problema y desde el título pueden intuir que atraviesa varios campos de conocimiento, ¿no? En primer lugar están los estudios migratorios, de los que retomo principalmente los conceptos de migración de riesgo como eje fundamental, porque describe a partir de autores como Ruiz, perdón, y como López Resino, describen el escenario por el que los migrantes tienen que atravesar, así como los actores que intervienen, ¿no? En este sentido hablan de expulsiones, de detenciones, de lesiones en el tren, de muertes, y todos estas vejaciones, digamos, estos abusos surgen o son efectuados hacia el migrante por autoridades migratorias y por coyotes. Y ahora, bueno, en 2019 yo reconocí a otros y que han sido reconocidos también por otros autores como Hernández León y como Castro, actores como los cárteles de droga y la trata de personas que constituyen lo que ha sido denominado una industria de la migración en la que pues la vida del migrante es desechable y tiene un valor solo económico para aquel que lo explota, ¿no? Bueno, ¿cómo es que los estudios migratorios se relacionan con la teoría social fenomenológica, que es otra de las teorías base, digamos, de mi trabajo? Esto tiene que ver con que yo parto de la noción de que este tipo de migración se experimenta con el cuerpo. Y para Albert Schutz, que propone esta teoría, el cuerpo es el elemento justo que distingue el mundo común, el mundo público, que es decir, el intersubjetivo, del mundo íntimo o el mundo privado correspondiente al subjetivo. Y la importancia del cuerpo recae en dos características. La primera es que lo puedo controlar en su acción,
Y la segunda es que tiene atributos sensoriales, es decir, que somos en el mundo a partir de los sentidos, ¿no? Y así es que esta tesis también se inscribe en los estudios de la socioantropología de los sentidos. Y aquí quisiera marcar una limitante, por decirlo de alguna manera, de este trabajo, y es que si bien estamos o somos, habitamos el mundo a partir de una conexión de todos sentidos y de sus posibilidades, pues este trabajo solo abarca uno, ¿no? El auditivo. Esto tiene su razón de ser porque pues, en un marco de tesis de maestría podría ser un poco peligroso o ambicioso, más bien como tratar de abarcar todos. Y también creo que tiene su ventaja porque pues hubo una profundidad en este tipo de percepción sonora, ¿no? Y es así que entran en juego los estudios sonoros, de los cuales recupero principalmente dos conceptos. En el primero está lo aural, que voy a tratar de ser un poco más clara con este término porque sé que no todos estamos familiarizados. Cuando digo aural me refiero a un proceso entre lo que se escucha y la escucha tal cual, ¿no? Es decir, hay un sonido, una presión, un cambio en la variación del aire que es percibida por el sistema auditivo, pero no una percepción solamente a nivel fisiológico, ¿no? Sino que hay un marco sociocultural que define estas formas de escucha y las condiciona y hace que prioricemos unos sonidos y frente a otros. Y bueno, los tipos de escucha propuestos por Schaeffer son tres: el causal, la semántica y la especializada. Voy a regresar sobre eso más adelante, pero básicamente se refiere al tipo de, al grado de atención que una escucha tiene frente a un sonido. Y bueno, aunque este trabajo, pues como pueden ver, está enfocado a las sonoridades, durante el trabajo de campo surgió un resultado en el que los migrantes, precisamente por las características del tránsito, se enfrentaban, digamos, como a traumas, ¿no? A traumas que paradójicamente los sumían en estados de mutismo que finalmente pudieron atravesar a través del testimonio. Bueno, ahora quisiera contarles un poco cómo es que realicé este como he dicho, pues realicé el trabajo etnográfico en dos ciudades. Esto tiene que ver con que es una etnografía multisituada que estudia, digamos, los significados en el flujo. Y creo que esto me permitió conocer cómo era esta experiencia transnacional en los migrantes, por un lado, y por otro, también puede verse como un poco otra limitante, digamos, porque no recogí sonidos en otros puntos, ¿no? Por ejemplo, en la frontera sur o en el estado, en el centro de México, donde quizás la escucha pudo ser más, las experiencias de escucha como más inmediatas en su narración. Sin embargo, creo que este énfasis geográfico más en el norte y en el sur de Estados Unidos también les permitía a los migrantes tener como un bagaje más completo, digamos, sobre todas sus experiencias sonoras y sensoafectivas, ¿no? Que finalmente pues, pudieron compartir conmigo. En estos albergues hice, entré como voluntaria. Y este voluntariado me permitió hacer una observación y una escucha etnográfica, perdón, que al final me permitió como entrar, digamos, en una especie como de ritmo con los migrantes y pues compartir, digamos, esta sonoridad, ¿no? Estas rutinas, estos acontecimientos sonoros. Y gracias como a esta escucha etnográfica que consistió en escuchar
con ellos y sobre ellos, con mucha, pues fue que justamente o yo pude relacionarme como con más profundidad con ellos. Hubo dos actividades específicas que creo que fueron como fundamentales y fueron las emisiones de karaoke, donde ellos agarraron el micrófono y cantaban las canciones que querían como en un performance de catarsis, y también la recopilación de un playlist, ¿no? También de escuchar las canciones que ellos querían escuchar o que recordaban en este espacio seguro del tránsito, ¿no? Como son los albergues. Bueno, también durante el voluntariado realicé grupos focales que eran presentados con ellos como talleres y consistían en algunos puntos. El primero de ellos era una sensibilización musical. Cuando hubo oportunidad, era música en vivo. Cuando mi director fue con su jarana y pues cantaba. Y las otras emisiones pues fueron con música grabada, donde yo escogía canciones que sabía en otros contextos también de albergue que pues les despertaban emociones. Después de esta sensibilización hubo un ejercicio de, digamos, concientización sonora en la que se les invitaba a que cerraran los ojos durante 1 minuto y escuchar lo que sonaba en el ambiente y después lo enumeraran y trataran de hacer alguna asociación. Una vez hechos estos primeros ejercicios introductorios, se les pedía que lo que queríamos conocer era estas experiencias de escucha, pero durante su trayecto, ¿no? ¿Cómo habían escuchado? ¿Qué habían escuchado? ¿Qué estaban haciendo cuando lo escuchaban? ¿Y qué era lo que les había hecho sentir? Bueno, en estas representaciones cartográficas hay que decir que no todas fueron sonidos, ¿no? También como herramienta epistemológica, digamos, creo que les permitió a los migrantes depositar información afectiva, denuncias, otras experiencias que no estaban relacionadas a los sonidos. Bueno. Después de estos mapas yo los revisaba y conforme la información que salía yo seleccionaba, digamos, a las personas que podían ser entrevistadas en lo particular, ¿no? Y bueno, hay que decir también que hay muchos testimonios, son muy largos, de muchas horas, y que dan una muestra, digamos, como una acumulación de estas vulnerabilidades, pero yo solamente recogí recogí de estos testimonios aquellas partes que estaban vinculadas al tránsito, aunque ciertamente reconozco que muchos de estos otros eventos estaban asociados indirectamente a los motivos de salida, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ahora les voy a contar rápidamente cómo está compuesta la tesis. Pues está la introducción en primer lugar, que es básicamente lo que les acabo de contar, el planteamiento del problema, la metodología y el marco teórico. Bueno, en segundo lugar está el capítulo 1, el origen y el paso por Centroamérica, que es, pues es contextual, ¿no? ¿Cuáles son las características sociohistóricas que han hecho de Honduras un país expulsor? Y también nombro algunas características sonoras del origen que pueden ser importantes para entender el tránsito, ¿no? Por ejemplo, la discriminación, las amenazas, que son un sonido muy recurrente en la memoria de los migrantes. Pero también está los sonidos propios de la militarización, pero también estos otros sonidos, ¿no? Como los bienes públicos musicales o las voces de seres queridos. En el capítulo 2, Cruzar México y sus fronteras, trato más específicamente sobre la relación entre el transporte, la situación migratoria y cómo esto afecta y la percepción aural del riesgo y cómo es que los migrantes la entienden, ¿no? Coros de rechazo, el aullar de la bestia, etc. En el capítulo 3, las sonosferas de los albergues y los centros de detención,
Pues básicamente describo la sonoridad de los albergues y reconstruyo a partir de testimonios la sonoridad de los centros de detención y pues sí, doy cuenta un poco de cómo esta sonoridad afecta la socialización y la percepción subjetiva de los que están ahí adentro. En el cuarto capítulo, Silencio, Trauma y Testimonio, pues primero abro el capítulo situando, digamos, el silencio como metáfora, ¿no? ¿Cuáles son los distintos silenciamientos que sufre el migrante y cuáles ejerce también él deliberadamente? Y doy como especial atención a estos eventos traumáticos que los han dejado sin habla, ¿no? Porque no encuentran palabras para describir su dolor y también evalúo las posibilidades terapéuticas del testimonio. Y bueno, pues las conclusiones. Bueno, ahora quisiera contarles un poco sobre los hallazgos, sobre los resultados que encontré en el trabajo de campo. Y bueno, para eso hice un resumen, una versión breve de una tabla que aparece en modo extenso en la tesis y que tiene que ver con esta relación entre las formas de escucha y los significados. Bueno, para hacerla, retomo, como mencioné al principio, los tipos de escucha propuestos por Sheffer. Ya vimos que son la causal, la semántica y la especializada. Y la situación corporal, es decir, cómo estaban o sí, cómo Perdón que estaban interrumpa, situados. Mónica. Sí. Tienes 10 minutos. Adelante. Gracias. Gracias. ¿Cómo estaban situados los migrantes cuando escucharon este sonido? ¿Quién produce ese sonido? ¿En qué lugar del tránsito estaban? ¿Qué significado y cuál es la afectividad asociada a este sonido, ¿no? Bueno, estos son los tipos de escucha. La causal prácticamente es con fines utilitarios, ¿no? Se trata de reconocer la fuente del sonido para dominar, digamos, la situación o utilizar esa información para alguna acción práctica. La semántica no es en exclusiva, pero se da la lengua hablada en este intento por decodificar un mensaje. Y bueno, la especializada que aquí aparece al último es, según Sheffer, que lo da en un contexto musical, es el grado, uno de los más, de, uno, una escucha con una atención muy grande, ¿no? Como en la música, que se podría pensar que pues con sus fines estéticos no aparece tanto en el tránsito, pero yo lo considero como que es una de las escuchas que más aparece por las habilidades que tienen que desarrollar, ¿no? Y bueno, la escucha delirante no forma parte de la tipología de Sheffer, pero yo la considero porque es fundamental, digamos, para los migrantes en cuanto a soporte espiritual, ¿no? De esta escucha hay que decir que no existe en el mundo real, es decir, no hay una onda sonora en el aire que recibir, sino que se da en lo más íntimo del migrante, ¿no? Bueno, sí, lo más íntimo de la persona. Ahí echa mano de la fe, de la creatividad o de la imaginación o de su memoria sonora, ¿no? Bueno, en un intento por gradar la tensión que condiciona estas formas de escucha, yo he propuesto también como estas tres grandes campos, estos tres grandes movimientos, digamos, que el primero, el movimiento no corporal, pues tiene que ver con que están en movimiento, pero ellos no, por ejemplo, cuando van arriba del tren, ¿no? El movimiento corporal, cuando la tensión es mucha, ¿no? Cuando están, por ejemplo, cruzando el río Bravo y las fuerzas ya no dan, entonces tienen que buscar un soporte espiritual que finalmente encuentran en esta voz divina. Y sin movimiento corporal, no porque estén como congelados
inmóviles, sino porque la tensión es mucho menor, ¿no? Por ejemplo, cuando están esperando el tren y tienen que reconocer cada uno de los sonidos del silbato de esta máquina para saber si está disponible, si no va para donde ellos necesitan o si bien o una vez arriba, pues sí, lo van a saltar, ¿no? Entonces, por eso creo, como les decía antes, que esta escucha especializada puede verse como, más allá de fines estéticos, como si una necesidad, una habilidad que responde a estas necesidades prácticas específicas. Y bueno, quisiera un poco contarles sobre hallazgos como más específicos. Bueno, estas, yo encuentro que estas, que hay como un proceso en el que por un lado los migrantes tienen que restringir esta expresión sensorial en el sentido de que ellos reconocen que entre menos vistos, entre menos olidos, entre menos escuchados sean, tienen más probabilidades de alcanzar el objetivo, es decir, como encuentran en la clandestinidad una forma de sobrevivir, ¿no? Y esto no implica como que haya una cancelación sensorial, sino que en realidad es una especialización en este caso de la escucha, como para lograr el objetivo, ¿no? Como vimos en los en la especialización con los sonidos del tren. Y bueno, también justo, ¿no? Que esta escucha o estos la edad migrante, pues es más que fugaz, inmediata y práctica, sino que tiene una complejidad que yo encuentro, por ejemplo, en la escucha delirante o divina, ¿no? Que es una construcción como muy creativa y muy necesaria, digamos, para momentos específicos en los que ellos necesitan este soporte. Y creo que esto tiene que ver con los niveles de tensión, como he dicho en la tabla anterior. Quisiera también reconocer al tren como una figura muy importante en la construcción aural del tren. Por un lado, sí es cierto que si tienes esta virtud de saber distinguir cada uno de los sonidos y de actualizar ese conocimiento, pues tienes esta posibilidad de usarlo a tu favor. Pero por otro, también directamente, o sea, cuando estás arriba del tren, tú recibes vibraciones, digamos, con esta dimensión sonora de la máquina, tiene afectaciones directas a tu cuerpo en cuanto a caja resonante, y creo que estas vibraciones, digamos, son, si no anteriores, al menos sí paralelas a esta interpretación simbólica del tren como muerte o como peligro, ¿no? Bueno, otro hallazgo es justo que yo sí integraría dentro de el concepto de migración de riesgo la discriminación y el rechazo de las que son víctimas los migrantes, porque muchas veces para ellos todas estas vicisitudes propias del tránsito, digamos, externas, en palabras de Ruiz, son mínimas, frente a las palabras que reciben, ¿no? Estas tienen como unas afectaciones muchísimo más profundas que quizás, como dijo un migrante, que quizás un golpe de un policía, ¿no? Bueno, también quisiera hacer hincapié en que si bien los resultados arrojaron que muchos o la mayoría de los sonidos y de las formas de escucha están asociadas a tensión, a peligro, a violencia, no todo no está asociado como con estos aspectos, ¿no? Sino que hay otros que sirven como soporte emocional para los migrantes durante el tránsito, que responden como a esta rutina o a la festividad, o los performances religiosos, principalmente cristianos, que se dan dentro de los espacios de albergues, ¿no?
También quisiera enfatizar entre esta, en esta escucha delirante y divina, que cuando evoca a Dios o a los seres queridos, es tan importante que muchas veces se habla con ellos como para tomar decisiones prácticas y contundentes sobre el viaje, ¿no? Y bueno, también como resaltar el papel de la telefonía en el trayecto y también como particularmente en la industria migratoria. Es decir, como para los migrantes es de suma importancia escuchar a sus seres queridos como fuerza, les da fuerza para seguir, saber que los están esperando o saber que hay alguien que los extraña, ¿no? Pero por otro lado, también en la industria migratoria, porque ellos hablan con sus coyotes, hablan con sus financiadores, y pues a partir de esta comunicación es que se materializa el viaje, ¿no? Y no olvidar también que este dispositivo, que a partir de este dispositivo se hacen muchas entrevistas de miedo creíble, ¿no? O sea, en los centros de detención, es decir, tu situación migratoria, si eres, te dan el estatuto de refugiado o te deportan, depende de la percepción que las autoridades migratorias tienen de tu voz. O sea, no hay una visualización, no hay una percepción corporal del miedo, ¿no? Sino solamente lo tienes que transmitir a través de la voz. Y bueno, el último, pues es una reflexión, digamos, sobre el testimonio y la recuperación del sujeto. Esto tiene que ver un poco con lo que he venido diciendo de que hay eventos traumáticos en el tránsito que impiden a los migrantes verbalizar su dolor, ¿no? Como hay una especie de cancelación de su, como no sé, como de que no, si no fuera válido o no les da pena, o en realidad no hay palabras que puedan describir lo que les duele. Y creo que en este sentido, pues los mapas son una oportunidad, digamos, como para comenzar este proceso de sanación, en el sentido de que si no lo puedes decir, quizás sí que lo puedes plasmar, ¿no? Y bueno, también reconocer que cuando se trata de trabajar con comunidades vulnerables que han sido muchas veces traumatizadas desde, digamos, como una acumulación de eventos traumáticos, pues trabajar con sonoridades creo que es una posibilidad dentro de la antropología, ¿no? Porque permite no llegar directamente a la herida, sino permitir que el migrante escoja qué es lo que te quiere contar a través de estas, de cómo escuchó, ¿no? De un sentido, de cómo lo sintió. Y bueno, también creo que vale la pena decir los alcances, ¿no? Como yo reconozco que no esperaba encontrarme con todos estos tipos de personalidades, digamos, durante el trabajo de campo, y pues quizás no estaba un poco, o más bien no ya tenía una preparación psicosocial para llevarlo a cabo, ¿no? Y finalmente creo que pues salió bien por la suavidad metodológica que te dan las sonoridades, ¿no? Y bueno, ya para terminar, quisiera hacer unas consideraciones finales. Aquí no las trabajo como conclusiones porque, pues, todas las variantes del fenómeno son flujos, ¿no? O sea, son inmateriales, por decirlo de algún modo. Entonces, pues, es difícil como concluir algo lo específico, así que más bien hago como unas perspectivas de posibilidades de este trabajo, ¿no? Como son pendientes, no sé si yo lo voy a hacer, pero digamos son como puntos pendientes como para estudiar desde los estudios migratorios, sensoriales y pues sus intersecciones. La primera es que muchos de mis
colaboradores son personas trans, ¿no? Y creo que esta perspectiva de género en lo específico sí es necesaria porque ellos tienen otra dimensión identitaria durante el tránsito, es decir, tienen que cambiar su personalidad durante el tránsito para disminuir los riesgos o ser maltratados, digamos, por sus preferencias, ¿saben? Y que también son justamente sensoriales, no cortarse el pelo, vestirse de cierta manera, usar ciertos perfumes. Bueno, y justo también la multisensorialidad, que creo que hace falta para profundizar en la sensorialidad en la experiencia migratoria del migrante, pues justo cómo son las conexiones entre un sentido y otro, ¿no? Dentro de este contexto de movilidad. Y bueno, pues ya considerando también los antecedentes históricos de Honduras y también presentados los riesgos que ocurren en el tránsito, así como las circunstancias con las que se enfrentan en el estado, en el punto al que pretenden llegar, en este caso Estados Unidos, pues preguntarnos, ¿no?, de qué tipo de percepción sensorial se está gestando en Centroamérica, pero también abriría la pregunta como qué tipo de percepción sensorial se está gestando en esta población, ¿no?, migrante, como porque es que lo clandestino es fundamental para la sobrevivencia en ellos, ¿no? Esta restricción sensorial, como decía hace ratito. Y bueno, finalmente, pues creo que sí es un pendiente quizás un poco utópico, pues trabajar y o estudiar, digamos, cómo es que las enfermedades mentales y cómo es que se enmendan, digamos, considerando que son un poco inventadas, ¿no? O sea, un poco más bien inventadas no es la palabra, como creadas en este tipo de población. Y pues bueno, creo que por mi parte es todo. Muchas gracias por escucharme.